Después de tantos años, después de la pandemia, volvemos a concretar este proyecto eh, que, bueno, que en realidad es organizado por el Ministerio de Educación, donde la Escuela 359, como otras escuelas de la zona, también lo van a llevar adelante a partir del 2 de enero. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Tienen prioridad la gente aquí de San Carlos Sur? Nosotros ya estuvimos haciendo una inscripción desde hace dos semanas, más o menos, socializando con los padres de nuestra institución primero y con los del Jardín 337 también, los niños que tienen cumplidos cinco años y que están en sala de cinco, eh, una inscripción. Esta semana estaríamos cerrando eh, con esa inscripción. Eh, bueno, el que tenga alguna planilla que se haya, la haya retirado de, de la institución la tiene que traer en el transcurso de esta semana, porque nosotros tenemos que organizar todo lo que son los grupos con los profes de educación física que van a estar llevando adelante lo que es verano activo. ¿Tienen algún cupo máximo de chicos que pueden tomar? No, nosotros eh, abrimos la inscripción primero para los niños eh, entre 5 y 12 años de la localidad de San Carlos Sud, como te decía, del jardín y de nuestra escuela. También está abierta la inscripción para los niños que son de la localidad, pero que van a otra escuela, que puede ser alguna escuela de San Carlos Centro. Y en tercer lugar, eh, bueno, los niños de San Carlos Centro, sabemos que por ahí no hay colonia que quieran participar, pero eh, van a tener prioridad. Los de la localidad de San Carlos Sur. ¿De qué fecha a qué fecha se va a extender la colonia? Y bueno, en el lugar que, que es el club. Eh, Unión Progresista, exacto. La colonia comienza el 2 de enero eh, hasta el 31 de enero en el horario de 9.10 a 11.30 horas en las instalaciones del, de, del Club Deportivo Unión Progresista. Aprovecho para eh, agradecer, como siempre, a esta institución, a su presidente Gustavo Zulier, eh, que nos abren las puertas del natatorio y de todo el predio para que se puedan desarrollar estas actividades. Este es un trabajo que lo venimos realizando, como te decía desde hace tiempo, eh, tuvimos una reunión con la supervisora de la sección, el supervisor de educación física también, integrantes de la comisión del club, de la comuna, o sea, un trabajo eh, en red, eh, colaborativo, para que, bueno, para que los chicos puedan disfrutar de una colonia de, de verano activo totalmente gratuita para aquellos que quieren retirar fichitas, entonces recordar los horarios aquí en la escuela y bueno, que no pierdan el tiempo porque ya están cerrando. Sí, sí es una ficha simple que completan los papás y ponen su firma al finalizar. Eh, nosotros tenemos la ficha aquí en la institución, en San Mieto 717 de San Carlos Sur. La pueden retirar esta semana hasta el 29. Nosotros vamos a estar entregando y recepcionando eh, fichas en nuestra institución para que, bueno, todos tengan la posibilidad posibilidad de participar de este verano activo.